Pues claro que me hace ilusión que Albert haya mejorado resultados. No sé por qué lo dudas. No, por nada. Rivera es agua pasada, vota Inés Arrimadas. ¿Carlos? ¿Inés? ¿Estáis ahí? Sí, un momento. Sí, es que estamos desintonizando TV3. Albert, ¿pero qué te ha pasado? Si quieres pactar con Pedro, no hace falta que te vistas como un piojoso para disimular. Que no quiero pactar con Pedro, porque nadie me cree. A ver, una trayectoria coherente ayudaría. Desde las elecciones que todo me sale mal. Llevo 4 días sin ducharme porque no tengo agua caliente. Cuando me estaba afeitando, ha habido una subida de tensión y la maquinilla ha explotado. He ido al cajero a sacar dinero y el dispensador de billetes me ha pillado los dedos. En ninguna gasolinera había gasolina y me he quedado tirado en la M30. Y cuando he querido llamar un taxi, no tenía cobertura. Y he tenido que caminar 15 kilómetros hasta aquí. Y cuando he ido a un Zara para comprarme unos zapatos, me han cerrado la puerta en las narices. Es que no entiendo qué me pasa. El agua, el gas, la banca, la gasofa, el móvil, el pret-a-porter, ¿no lo entiendes? Son todo empresas del IBEX. Te están puteando para que pactes con el PSOE. No seas mal pensado, Carlos. ¿Será casualidad? ¿Casualidad? Pues sí, hasta te han salido humedades con las caras del IBEX. Pacta con el PSOE. Pacta con el PSOE. ¡No! No me pienso vender por un ministerio pudiendo ser el nuevo referente de la derecha española. Ser el referente de una derecha destrozada y con el peor resultado de la historia. ¡Planazo, vamos! Bueno, basta. Voy a liderar la derecha sin presiones ni puñaladas. Venga, hasta la vista, IBEX. No es lo que parece. Si es lo que parece.